si queréis, si llegamos a 18 likes, haré un vídeo pues diciendo las cosas, que creo que son 5 o por ahí cosas que me han pasado así rarunas, siendo sonámbula. Así que ya una vez que casi me escapo de casa, no digo nada. Te voy a reventar la vida, no sabes con qué te has metido, madre mía, Willy. No. Muy buenas, people, lo prometido es deuda, así que hemos llegado ya a la cifra de likes que os dije. He tardado un poco en hacer este vídeo porque tenía problemillas haciendo con las grabaciones y tal, tenía unos cuantos problemillas y los he arreglado ya porque soy la crack. Y pues nada, tengo 5 historias que son las que me han pasado así más raras, por así decirlo, más diferentes, así más a las demás. Primera cosa, mi colegio está muy cerca de casa de mi abuela, entonces a veces me quedo yo a dormir ahí porque mis padres trabajan y no lo pueden llevar al colegio, entonces tengo que, pues, ir a casa de mi abuela a dormir y luego ya irme al colegio sola. Y pues entonces me quedaba yo ya a dormir y creo que era la primera o segunda vez que me quedaba yo ya a dormir y lo notaba un poco raro. Y quien lo sepa, los sonámbulos cuando están en sitios así que desconocen un poco, pues suelen estar más, o sea, tienen más riesgo de estar sonámbulos o algo por el estilo, ¿sabes? Y pues nada, yo me dormí, todo normal, no estaba preocupada ni nada, o sea, estaba normal, tipo, vale, me voy a dormir y ya está. Me dormí y luego a medianoche por ahí me dice mi tío que me metí dentro del armario, ¿sabes? Así, porque sí, pensándome que era la puerta. Y luego me quedé un buen rato, unos 5 minutos o por ahí, me quedé en el armario. Y luego salí por la puerta y un pasillo enorme, total, que me lo recorrí. Y estaba mi abuela en el sofá. Total, que yo normal, me salgo por la puerta de casa, pero todo sonámbula, me salgo por la puerta de casa y mi abuela me dice, Laura, ¿dónde vas? Y yo no contestaba, yo me iba, bajaba las escaleras, tal, y mi abuela, Laura, ¿dónde vas? Al final, mi abuela me llevó a la cama y pues ahí me quedé. Es que imaginaros que llego a ir al colegio, porque yo creo que iré al colegio, porque siempre voy al colegio andando, entonces es como costumbre. Entonces, imaginaros que yo me voy al colegio y me quedo ahí tipo, buenos días, gente, ¿qué tal la vida? Bien, bien, me alegro. Es un poco raro, la verdad. Bueno, creo que no habría ni Peter, en verdad, porque serían las 4 o 5 de la mañana. No sé, tío, qué mal rollo. Segunda historia. Una vez me quedé a dormir en una excursión con una amiga mía, que es una habitación de, pues, de 2 personas, en cámaras separadas, entonces yo estaba ahí durmiendo tan tranquila, y me dice mi amiga que me desperté a mitad de noche y me puse a hacerle un masaje en la espalda. Y era como, ¿qué me pasa en la cabeza en esos momentos como para hacer un masaje? Porque yo de normal no hago masajes. Si me dices salir por la puerta de casa, pues lo veo entre comillas normal, porque es algo que haces de normal, pero yo nunca hago masajes. ¿Y qué narices hago yo haciendo masajes? Tío, es que no me entra en la cabeza, no me entra, tío. Tercera cosa, cuando tenía 7, 9 o 8 años o por ahí más o menos, siempre tenía la misma pesadilla, es que me estuvo pues 2 meses o por ahí, estándome todo el rato, que era que me dormía, no ríais, ¿vale? Es muy raro, lo sé. Me dormía, entonces soñaba como unas pulgas, unas bolitas así borrosas que se veían, como un tubito, un conducto transparente que pasaban por aquí y acababan yéndome en la garganta. Y no podía respirar, era como que me ahogaba y yo misma sentía que me ahogaba. Entonces me hacía así, una vuelta, me ahogaba. Luego respiraba normal, otra vuelta, me ahogaba. Así todo el rato y luego acababa gritando. Y siempre que me despertaba tenía a mi madre al lado porque se ve que gritaba como Dios. Y y la tenía siempre a mi lado, ¿sabes? En plan, buenos días. Y ya estaba ahí. Y siempre tenía una pesadilla y acababa mal, como si me matasen. O sea, acababa fatal. 4. Esta creo que ha sido una de las peores experiencias que he vivido hasta el día de hoy. Porque en casa de mi abuela, en la misma casa de mi abuela que me pasó lo de irme de casa, estaba durmiendo tan tranquila. No sé por qué me pasan la mayoría de cosas ahí, ¿sabes? O sea, no entiendo. Bueno, estaba ahí y de repente mi sueño era, no os riáis esto tampoco porque es muy raro, no sé, muy raro, peor que las pulgas esas. Unos pitufos rojos me quemaban. Era pequeña, ¿vale? Tenía la cabeza un poco mal. Me quemaban y yo notaba literalmente que me quemaba. Me desperté y tú dices, bueno, te despiertas y ya no notas que te quemas. No, seguía notando que me quemaba. Me fui corriendo acá, o sea, a la cama de mi abuela y le dije que me quemaba. Y mi abuela en pan muy bien. Y mi abuela en plan, ¿qué narices está pasando aquí? Y luego me senté en el sofá y me dio agua y era en plan, me midió la fiebre y no tenía fiebre para nada. Y era en plan, ¿qué narices está pasando aquí, sabes? Y yo seguía ahí quemándome hasta que pasó 5 o 10 minutos y ya se me pasó y me fui a dormir. Pero ha sido una experiencia tipo sonámbula rara, porque en ese momento yo no me acuerdo de cómo llegué al sofá, pero sí me acuerdo de estar en el sofá quemándome. Y el sueño, y como si me hubiese despertado, pero yo no sabía lo que hacía. O sea, algo muy raro, ¿sabes? Algo paranormal, así mega raro. Quinta y última cosa.
Yo tenía una amiga que siempre celebraba fiestas tipo fiesta de pijama, fiesta de verano, fiesta de cumpleaños, fiesta, un montón de cosas, ¿sabes? Y una vez me invitó a dormir con unas amigas y todo normal, pero como sabéis, si duermes en un sitio que no conoces mucho, pues te suele ser más sonámbulo, por así decirlo. Total, que yo estaba ahí tan tranquila, me dormí bien, no pasó nada. Al cabo de un rato, dije a mi amiga que también a las 5, es que me suele pasar a las 5 o 4 por ahí. Me levanté y digamos que casi me caigo por la escalera. Y la escalera es, perdón, la voz hace así, Pero bueno, es que se me va la cabeza, me da mucho. Total, que yo me levanté y mi amiga tenía unas escaleras tipo de caracol así, mega raras, que eran bastante altitas, y los escalones también bastante altitos. Total, que yo estaba así y mi amiga me paró y su madre creo también, no sé qué pasó ahí. Pero me intenté tirar por la escalera, era como, ¿vale? Creo que si me llego a caer por esa escalera me puedo quedar, que no me puedo mover, ¿sabes? O sea, si me pego en el cuello, porque era para pegarse en el cuello esas escaleras, ¿eh? Me puedo quedar un poco, ¿cómo sería la palabra? Bueno, no me sé la palabra, pero que no me puedo mover, ¿vale? Que me quedo así todo el rato, como Stephen Hawking. Me salía Stephen King, no sé por qué. Pero bueno, Stephen Hawking. Me podría quedar así, ¿eh? Más o menos. Y pues nada, gente, eso sería todo. Agradecería un buen like y muchas gracias por el apoyo que le dices al anterior vídeo. Y pues nada, gente, si queréis algún vídeo que haga, tipo, me gustaría que hicieseis tal vídeo, me lo podéis poner en los comentarios, tipo, algún tag, alguna cosa así para hacer variación del canal. Y pues nada, gente, eso sería todo y adiós.